Así que es para usted, la que vende Bonais, para usted que vende en el semáforo, para usted que tiene una tía, un tío, su papá, su mamá, su abuelo, que no recibe pensión, que se molió, que se mató la vida trabajando. Es para usted. Todas las familias colombianas se van a beneficiar. Y es que quitamos ese sentimiento de angustia, de vergüenza de muchos adultos mayores que sus últimos años terminan sintiendo que son una carga para sus familias. A la señora vendedora ambulante, la reforma pensional lo que busca precisamente es que ella tenga algo para subsistir. Para ustedes, especialmente para esos adultos mayores que hoy limpian vidrios en los semáforos, mendigan en la calle, desamparados, sin ninguna protección para su vejez. Esta reforma pensional propone un pilar solidario que será financiado con recursos del Estado y con aportes de quienes más salarios ganan. Estamos intentando construir un futuro posible y ese futuro posible incluye una vejez digna. Una vejez digna para los que hoy son viejos y viejas. Y una vejez digna para cuando nosotros y nosotras lleguemos allá. Nuestros viejos y viejas en Colombia hoy celebran porque por fin se aprobó la reforma pensional en el Congreso. Es un paso más en la construcción de un país más justo y solidario. Es una revolución total en un sistema de pensiones que hoy en día no pensiona. Hoy de cada 4 abuelos o abuelas, solo uno recibe algún tipo de apoyo pensional, de pensión o apoyo pensional. Es una reforma que piensa de manera integral en un sistema de protección a la vejez basado en la solidaridad. Para mí el pilar solidario es hermosísima. Va a cambiar la vida de esos adultos mayores que hoy los tienen arrinconados en la casa. Este sistema de pilares comprobado en el mundo, no estamos improvisando, existe en otros países, ha dado resultados. Queremos avanzar a que de esos 4, 3 mínimo, y si apretamos un poquito más, todos los adultos mayores van a recibir un apoyo. Pero piensen no solo en los viejos de hoy, en un domiciliario de una pizzería en Bosa, el que vende perras en Medellín, a la señora que vende las obleas y que todavía es una señora joven en Zipaquirá, mi ciudad. Esas personas, ¿qué van a hacer cuando sean viejas? ¿Qué van a hacer cuando sean viejas? ¿De qué van a vivir? Y eso es lo que estamos haciendo hoy, que no importa si estás o no vinculado formalmente a una empresa. Cuando seas viejo puedas vivir dignamente. Un mínimo ingreso para comer, un mínimo ingreso para tu vivienda, un mínimo ingreso para tus servicios públicos, un mínimo ingreso para poder salir el domingo a visitar el parque del pueblo de al lado. Y lo mejor de todo es que fueron derrotadas las mentiras sistemáticas difundidas por medios tradicionales y politiqueros, que aún hacen creer a algunas personas erradamente que deben estar en contra de esta reforma. Realmente se nota el engaño de que ha sido víctima el pueblo colombiano. Es increíble que personas que venden Bonais, que venden Vive 100, que venden Cubo, que terminan con 5, 6 mil, 7 mil pesos en el día, no estén de acuerdo con esta reforma que les devuelve la dignidad. La oposición se ha inventado varios mitos alrededor de la reforma pensional para que la gente no la quiera apoyar, pero pues en últimas lo que están escondiendo es que están protegiendo el negocio de unos pocos privados que administran recursos públicos. Para mí es muy doloroso que hoy en día nosotros estemos gastando parte del presupuesto nacional en pagarle pensiones a personas como Pacho Santos, que nos cuesta miles de millones de pesos, y que una persona como ella, que trabajó, que asumió ella misma una deuda que tuvo el Estado porque nunca le pudo garantizar el trabajo, que nosotros queramos darle una pensión, pues es muy doloroso que ella, cayendo en ese juego de la ignorancia que ellos quieren utilizarla, pues no apoye la reforma pensional. Qué mentiras, qué falsedades de pronto te resuenan ahí que vos digas, uy, no, estas fueron las más graves que han dicho sobre la reforma. Por ejemplo, una que se ha movido muchísimo y es que a las mujeres se les va a aumentar el tiempo de cotización. O sea, es decir, que tienen que cotizar, que pagar más semanas y por tanto más años para poderse pensionar. Y por el contrario, la reforma logra que se reduzcan las semanas en dos vías. Uno, pues en la efectividad de la cantidad de semanas, las 1000 semanas de cotización, pero además la posibilidad de acuerdo al régimen en el que esté, reducir por cada hijo que haya tenido la mujer 50 semanas de cotización. La oposición, a pesar de que ya sabemos cómo es, no solamente peló el cobre, sino que demostró en el trámite de esta reforma pensional que en realidad poco le interesa el bienestar del pueblo colombiano. Si tuvieran argumentos, al menos se quedarían acá a discutir. Pero miren lo que han hecho. Crean subcomisiones, recusaciones, impedimentos, se salen para desbaratar el quórum. Eso significa que no tienen argumentos y han acudido a cualquier tipo de treta para no darle pensión digna a las personas. Y recuerden que la mayoría de pensionados acá van a quedar con 20 millones. No quieren darle 220 mil pesos a las personas. Y por eso acabo de escuchar un tipo, a un representante decir, es que a nosotros no nos pagan para venirnos a quedar a trabajar. Sí, les pagan para venirse a quedar a trabajar. Y si ganan más de 43 millones de pesos, tengan por lo menos la decencia de dar un debate y perder o ganar con argumentos y en votación en democracia.
Entonces, el trabajo de ellos no ha sido argumentar técnicamente lo que pueda pasar, las posibles consecuencias de, sino crear muchas mentiras alrededor del tema. Digamos que el debate no ha tenido la altura que debería tener, sino que ha tocado es dedicarnos a desmentir cosas pues, que no tienen ningún fundamento. Además, hay que tener en cuenta que, según las cuentas del gobierno, se reduce sustancialmente la incertidumbre financiera del sistema y se puede mirar con más tranquilidad su sostenibilidad. Que en 30 años los ahorros pensionales de los fondos privados fueron de 405 billones de pesos y lo que propone el gobierno nacional y las cuentas que tiene con el nuevo sistema pensional es que en los próximos 30 años vamos a ahorrar o 40 años vamos a ahorrar 1.500 billones de pesos como un fondo de reserva para sostener, garantizar, complementar esas pensiones de quienes nos pensionamos con el nuevo sistema. Además, es falso que las pensiones se expropian. El tránsito de entrada de este sistema será paulatino para que no haya percances con los recursos de las pensiones en Colombia. Como se han privatizado los derechos, uno de ellos el derecho a la pensión, pues hay unos intermediarios que ponen un peaje que llaman los fondos de pensión y se están quedando con muchísimos billones, literalmente con billones. A ellos los va a afectar, pero a todos los colombianos nos va a beneficiar, inclusive a estratos altos, porque muchas veces terminan pagando en los últimos años de sus abuelos, de sus papás, porque no los cubrió, pues no los cubrió el sistema pensional. Pues miren, este país es un país que se ha construido a punta de rebusque. Más del 50%, es decir, más de la mitad de la gente en este país no tiene vinculación en una empresa. No hay quien le diga, venga hermano, paguemos la planilla de pensión, la planilla de salud. En el caso de la pensión, pues la gente tiene que trabajar hasta, como lo dicen por ahí, hasta que se apaguen sus días. Hasta que sea viejo y no pueda más trabajar, y por eso tenemos tanta gente mayor de edad en condición de calle, por eso tenemos tantas personas en condición de pobreza extrema en la ruralidad, en las ciudades. Pero que cuando comiencen a recibir esos 223 mil pesos, los van a mirar de otra manera en sus familias, le van a dar la camita, le van a dar un mejor platico, o sea, esto es maravilloso. ¿Qué opina usted de esta nueva reforma que aprobó el Congreso? Recuerde dejar su opinión en un comentario. Bueno, es absolutamente falso que se va a quitar ese dinero de los ahorros de la gente a las pensiones. Si tu mamá ya está cerquita de pensionarse, muy seguramente esta reforma ni siquiera la toca. Y las personas que están entre 750 semanas mujeres, 900 semanas hombres hacia atrás, lo que hace esta reforma pensional es que en la medida en que se vayan pensionando, si no se han trasladado a Colpensiones, es decir, entre 1, 2, 5, 10, 15 años, los ahorros de esas personas se van desahorrando y viniendo hacia Colpensiones de manera paulatina. Esto quiere decir que esos 405 billones de pesos que hoy tienen los fondos privados ahorrados de todos los colombianos que cotizamos se van a mantener allá y solo vienen acá al nuevo sistema de manera progresiva en la medida en que tú vayas cumpliendo tu edad y tus semanas de obligatorio requisito para poderte pensionar.